El placer en el trabajo pone la perfección en la obra. En este video hablaremos sobre la marca de drones francesa Parrot. Parrot fue el primer fabricante de dispositivos manos libres del mundo y el mayor fabricante de aeronaves no tripuladas de Europa. Con sede central en París, cuenta con 450 colaboradores en todo el mundo y genera el 85% de sus ventas en el exterior. Fue fundada en 1994 por Henri Sedoux, orientada en sus comienzos al desarrollo y comercialización de dispositivos wireless para el uso doméstico, y debido al gran desarrollo de la telefonía móvil, en los últimos años se enfocó principalmente en una amplia gama de kits manos libres para automóviles y motocicletas, desarrollando también otros productos inalámbricos multimedia dedicados al mundo del sonido y la imagen. En 2017, Parrot dejó el mercado de dispositivos de manos libres para centrarse en el mercado de desarrollo de drones, lanzando al mercado los siguientes drones. Como parte del programa de diversificación de sus productos, lanzó en 2010 un juguete teledirigido denominado AR Drone. El AR Drone fue un cuadricóptero teledirigido por Wi-Fi. El propio dispositivo creaba una red propia a la que se conectaban los dispositivos de mando. Inicialmente, se desarrollaron aplicaciones para el control del AR Drone a través de los dispositivos de Apple, iPad, Android y iPod. El AR Drone tenía una memoria interna de 1 GB. 2 años después, Parrot lanzó el AR Drone 2.0 en el CES 2012, con cámara HD, 1 GB de almacenamiento, GPS con grabación de datos de vuelo más almacenamiento de 4 GB que no incluía. Parrot lanzó variantes de este en distintos diseños: nieve, jungla y desierto. A este Parrot le nombró Parrot AR Drone 2.0 Elite Edition. Parrot también vendía el AR Drone 2.0 con GPS incluido, el cual fue el AR Drone 2.0 GPS Edition, y por último el AR Drone 2.0 Power Edition, el cual era de color mate negro, hélices de colores e incluía 3 baterías. El AR Drone 2.0 tuvo una gran mejora en su diseño, teniendo sensores más sensibles, facilitando su control. El sensor de altitud ultrasónico funcionaba junto a un sensor de presión de aire para poder así realizar un vuelo más fácil y una telemetría más exacta. Otras mejoras que traían era un giroscopio de 3 ejes junto a un acelerómetro de 3 ejes y un magnetómetro de 3 ejes. El AR Drone 2.0 tenía una batería de 1000 mAh, la cual duraba 10 minutos de vuelo con motores de 28.500 revoluciones por minuto. Un año después, Parrot anunció una batería de mayor capacidad para el AR Drone 2.0 de 1500 mAh, la cual lo ampliaba a 15 minutos de vuelo. 3 años después, Parrot lanza el Parrot Vivo Drone, un dron con GPS incorporado, cámara ojo de pez de 14 megapíxeles estabilizada por software y estabilización óptica con grabación Full HD hasta 30 fotogramas por segundo, batería con una duración de 15 minutos de vuelo, estabilización mediante GPS, almacenamiento interno de 8 GB que no era ampliable, fotos en formato RAW, redes Wi-Fi de doble banda para evitar interferencias a 2.4 GHz y 5 GHz, y prometiendo un alcance mejorado alrededor de los 300 metros. Parrot también lanzó un control diseñado para el Vivo Drone llamado Parrot Sky Controller, que ampliaba la señal del drone hasta 2 kilómetros. Incluía una entrada HDMI para conectar lentes FPV, lo cual también incluía video y telemetría del drone en vivo. Usaba una batería del mismo drone para funcionar. Parrot después lanzó al mercado drones de juguete llamados Parrot Mini Drones, diseñados para el público infantil, que eran controlables mediante dispositivos móviles mediante Wi-Fi o Bluetooth. Uno de los mini drones de Parrot fue el Parrot Rolling Spider, un dron con una jaula de ruedas que podía volar rodando por el suelo o también las paredes, controlado vía Bluetooth con una batería de 5 minutos de vuelo y altitud hasta 10 metros. El Parrot Jumping Sumo era un dron terrestre controlado por Wi-Fi y podía saltar hasta 80 centímetros de altura. Parrot después lanzó una versión renovada de los mini drones, incluyéndole entre uno de ellos luces, una pistola que dispara bolitas o incluso micrófono para hablar a través de ellos y un Jumping Sumo de mayor velocidad. El 20 de noviembre del 2015, Parrot lanza el Parrot Vivo 2, una versión renovada del Vivo Drone, el cual tenía una batería de 25 minutos de vuelo con 2700 mAh, un diseño sin protección en las hélices, motores sin escobillas de mayor velocidad con una velocidad máxima de 60 km por hora, mayor estabilidad contra el viento, FPV con disponibilidad en el mismo teléfono. Parrot después lanzó el Sky Controller Black Edition, el cual venía con el mismo drone por separado.
Un poco después, Parrot lanzó el Parrot Sky Controller 2, una versión más compacta y portátil del Sky Controller, además de traer una batería propia recargable. Muchos usuarios de internet en foros y otros sitios reclamaban que después de usar mucho el dron, las baterías quedaban mal cargadas porque no se balanceaban, lo cual se solucionaba adquiriendo un cargador balanceador compatible. 2 años después, Parrot lanzó el Bebop 2 Power, una variante del Bebop en color negro, una batería con mayor duración, alarma sonora en caso de caída e incluía 2 baterías. Después Parrot lanzó el Bebop 3D Pro Modeling, que tenía una mochila y una licencia gratuita Pix4D para poder crear mapas y modelar estructuras en 3D. Parrot también lanzó una variante del Bebop 2 Power llamado Bebop Pro Thermal, el cual incluía una cámara térmica FLIR que se conectaba al dron y detectaba el calor. En septiembre del 2016, Parrot lanzó el Parrot Disco, un dron de 2 alas y una hélice que volaba hasta 80 km por hora con un alcance de 2 km. El disco poseía una memoria interna de 32 GB con una cámara HD FPV incluido y una batería de 45 minutos de duración. Parrot después lanzó una variante de este llamado Disco Pro AG, diseñado especialmente para agricultura. El 1 de julio del 2018, Parrot lanzó el Parrot Anafi, un dron portátil con hélices plegables, cámara 4K con estabilización mecánica, sensor Sony de 21 megapíxeles, batería inteligente de 26 minutos de autonomía, velocidad de 50 km por hora, almacenamiento ampliable, alcance de hasta 4 km y protección contra salpicaduras de agua y sellados completo contra el polvo. El Parrot Anafi tenía la capacidad de grabar hasta 4K, en formato cinematográfico hasta 24 fotogramas por segundo, con memoria ampliable hasta 128 GB. En mayo del 2019, Parrot lanzó el Parrot Anafi Thermal, una variante con cámara térmica FLIR Bosom diseñada para bomberos y rescatistas. Parrot lanzó el Parrot Sky Controller 3 con alcance de hasta 4 km y compatibilidad de doble banda, pero solo funcionaba con el Anafi. Aproximadamente el 19 de julio del 2019, Parrot anuncia el fin de la fabricación de drones para uso recreativo, debido a que en los últimos años los ingresos de la empresa han sido bajos y han sido mayor en drones de uso profesional, además de la gran competencia de la famosa marca DJI, logrando así convertirse en el mayor fabricante de drones de Europa. El 30 de junio del 2020, Parrot lanza el Anafi USA, un dron diseñado para el ejército estadounidense y fabricado en Estados Unidos, el cual es capaz de transmitir video en Full HD hasta 5 km, zoom digital hasta 32x, menor sonido, cámara térmica y conexión Wi-Fi con encriptación de 512 bits. El 30 de junio del 2021, Parrot lanza al mercado profesional el Anafi AI, el primer dron capaz de ser tripulado mediante redes móviles 4G, con el fin de tener alcance ilimitado y para poder utilizarlo en zonas donde haya altas interferencias de redes Wi-Fi, el cual también puede ser cambiado en los ajustes para volar mediante Wi-Fi. Viene equipado con una cámara de 48 megapíxeles compatible con HDR10 Plus, con capacidad de grabación de 4K hasta 60 fotogramas por segundo, codificación de H.265, que además puede rotar de manera horizontal, cámaras estéreo que pueden rotar en 320 grados para detectar objetos y poder aterrizar en objetos en movimiento o incluso en una palma de una mano, y es resistente a las lluvias. Parrot lanzó junto a este dron el Parrot Sky Controller 4, que puede enlazarse con redes móviles 4G al dron y trae de vuelta la entrada HDMI para poder conectar el video del dron a una pantalla externa y poder monitorear o realizar transmisiones en vivo. ¿Qué opinas de Parrot en la actualidad? Déjanos saber en la caja de comentarios. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y mantente actualizado con nuestras nuevas noticias tecnológicas. Hasta el próximo video.